Claudio, muy buenos días. Ricardo Bortolossi y Roberto Suárez, los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Muy buenos días, un saludo grande a ustedes y a todos los oyentes. Bien, la idea de esta entrevista es poder hablar de distintas facetas de lo que se fue su vida como deportista, pero también en lo que tuvo que ver con su experiencia en la función pública y en otros quehaceres. Usted se ha iniciado en el Club Atlético Huracán, ¿es así? Me inicié, sí, desde chiquito en lo que eran en ese momento las infantiles y tuve la inmensa alegría del sueño de que siempre tuve de llegar a ser un jugador de primera, lo pude hacer en el club al cual uno era hincha. Y en esos inicios, allí por los comienzos de la década del 80, también le tocó estar en la selección sub-20, en un equipo que traía consigo un peso de haber tenido un predecesor que había sido campeón del mundo, pero que por ahí en el Mundial no le fue tan bien. Exactamente, fue la primer gran frustración que uno tuvo en su carrera, una selección de grandes individualidades, donde jugaba Ruggeri, Goicochea, sí. Tapia, Martino, Burruchaga, Gordillo, Claudio García, bueno, una serie más de compañeros que después todos triunfamos, sí, pero que en lo que fue el rendimiento de conjunto, desgraciadamente no nos fue para nada bien y nos tuvimos que volver. ¿Le tocó enfrentar a Enzo Francescoli en aquel gran Uruguay de ese año? Sí, jugamos un partido, perdimos, él tuvo una gran actuación, ya se notaba en ese tiempo. También jugaba Nelson Gutiérrez, sí, en Uruguay, Villazán, bueno, jugadores que también triunfaron en el fútbol uruguayo. Y todos fueron compañeros suyos. Y todos fueron compañeros suyos en River luego, después. Después hubo un tiempo donde nos cruzamos en River con Enzo, con Gutiérrez, con Villazán, y que tuvimos esa inmensa alegría también de ganar todo lo que se nos cruzó. Hemos hablado con varios de los jugadores que integraron aquel inolvidable River que ganó absolutamente todo. Nos decían que quizás no era un equipo muy lujoso, pero que era un equipo que se sabía que cuando entraran a la cancha iban a ganar. Sí, a ver, un equipo para lograr todo tiene que tener grandes singularidades, un importante juego de conjunto y que esto es muy difícil poder definirlo, pero una mentalidad, un espíritu ganador, una coraza muy fuerte que le permite ir a donde sea e imponer su juego, ¿no? Y me parece que River tuvo, especialmente en este último rubro que le estaba diciendo, lo más importante, porque jugadores eran muy buenos, sin duda, pero en ese tiempo ganó la Copa Argentina, después ganó la Libertadores, después fue a jugar una Intercontinental y también la ganó, y donde se cruzaba con Boca le ganaba en el 95% de los partidos que jugó. Así que fue algo muy importante ese River, y fue muy efectivo también, ¿no? El equipo ese del Bambino tal vez no aparecía mucho en el juego, pero cuando aparecía te destrozaba. Así. Bueno, mi papá era hincha de River y yo recuerdo con mucho cariño un gol de taco que hizo usted en ese torneo fenomenal que terminaron saliendo campeones. Sí, sí, fue un día de un 5-1 sí, a Newell's, y también, ¿no? Es decir, no fue un taco sobrando para nada. No. Un taco que tenía que ver con la posibilidad de hacer un gol y así se dio. Para colmo fue un taco que después le hizo un caño a otro jugador. Así que fue taco y caño. Si lo hubiese querido hacer, no le salía. Ah, no, seguro. ¿Y cuál fue la importancia que tuvo Héctor Beira en lo que tuvo que ver con todos los logros conseguidos, Claudio? Yo creo que él tuvo la gran capacidad de formar sociedades que después le rindieron en su primer momento con Enzo, lo que era ese triángulo defensivo que era primero Borelli y después Nelson Gutiérrez junto a Ruggeri y a Gallego, Alfaro siendo un socio de todos
tanto lo defensivo como el ataque. Fue después en la Copa ingresa el Búfalo Funes, sí, verdad. Dio el lugar para ponerlo al Búfalo Funes junto a Alonso para potenciar el equipo, así que él ha tenido una gran visión en armar esas sociedades. ¿Tuvo relación en aquellas épocas, diálogo con un personaje que a la distancia parece bastante soberbio, autoritario, como era Santilli, el presidente de River? La verdad que fue en ese tiempo una relación muy distante. Uh-huh. El presidente y los jugadores, es poco a la relación que uh-huh. tienen. Y yo no estaba en el grupo que discutía los premios. Uh-huh. Ahí estaba el Beto, estaba Ruggeri, estaba Pumpido. Uh-huh. La verdad que fue poca la relación que yo tuve con Santilli y poco le puedo hablar sobre ese tema. Uh-huh. Luego estuvo, bueno, un paso por el fútbol colombiano. Llega Vélez en un año donde Vélez parecía que se alistaba con grandes jugadores para pelear el campeonato, pero terminaron quizás decepcionando un poco por la capacidad de plantel que tenían, pero no pudieron lograr los objetivos. Sí, tal vez después eso se produce, pero en ese Vélez estaba Filiol, sí. Estaba Colochín, Pieza, Simeone, Mancuso, uh-huh. yo, Funes, Gareca, uh-huh. Zárate, un equipo con Basile de técnico, claro. Un equipo con un gran potencial que uh-huh. se dio la paradoja que no podía ganar, uh-huh. No podía llevar al triunfo todo ese potencial que tenía de jugadores. La verdad que son esas también situaciones como tal vez ese seleccionado juvenil que me tocó jugar, uh-huh. que no hay una razón que uno le pueda encontrar de forma contundente por qué no funcionaron teniendo esa calidad de jugadores que tenían. Y la paradoja que ustedes mencionaban, que con grandes planteles no pudieron conquistar los objetivos, y luego formados con, si bien se trajeron algunas incorporaciones, pero con mucha base de inferiores, pudieron conquistar títulos mundiales de los más importantes en la historia del club. Sí, después de ese equipo, uh-huh. Bueno, viene Manera, claro. Y después viene Bianchi y uh-huh. se produce la gran revolución de Vélez, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es el momento del retiro para un futbolista? ¿Es difícil tomar la decisión? ¿En su caso fue más natural? Yo creo que yo soy uno de los pocos que, teniendo contrato, pedí que finalizara el contrato cuando iban 7 meses, 8 meses. Todavía me quedaban 5 meses de contrato y me era muy doloroso no poder estar a la altura de lo que la gente esperaba de mí y lo que uno esperaba de uno, pero el paso del tiempo, las lesiones, la situación, algunas situaciones familiares también hacían que ya el fútbol fuera como una carga importante y prefería terminarlo antes de seguir con esa situación, ¿no? Y bueno, por supuesto que el día después es muy fuerte, muy doloroso, muy angustiante, porque desde los 6 años uno quiere ser jugador de fútbol, claro. Y hace todo para hacerlo. Uh-huh. Y cuando se terminó eso, en mi caso a los 30 años, apareció una vida donde es cierto que yo siempre me preocupé de participar en otras cosas, uh-huh. en la política, en los derechos humanos, uh-huh. y como encontré ahí un lugar como para seguir participando y ocupar mi tiempo. Pero bueno, hay otros compañeros que les es mucho más doloroso. Es muy obvio preguntar que el 30 de abril del 76, el día que usted cumple 14 años, fue el cumpleaños más triste de su vida. Bueno, sí, sin duda, pues bueno, tiempo de dictadura, hacía 7 días que mi hermano había desaparecido, un chico de 17 años, inteligente, solidario, y que de pronto no hubo más noticias hasta 13 años después, uh-huh. que pudimos encontrar su cuerpo, que había sido asesinado por la dictadura, ¿no? Con una dictadura
que demostró su brutalidad y su cobardía, porque uh-huh. podría haber dado información, todavía pueden dar información muchos de ellos a los familiares que hicieron con los cuerpos de los desaparecidos. Yo tuve esa inmensa suerte de poder encontrar un documento secreto del 601 de ejército donde decía dónde habían tirado unos cuerpos y ir con el equipo antropólogo forense, sacar los cuerpos, hacer los análisis y saber que era mi hermano y otro compañero que habían sido asesinados. ¿En ese documento del batallón 601 que figura Gerardo Martínez también como colaborador? Ahora no recuerdo, sinceramente no recuerdo. Sé que Suárez Meisos era responsable del 601. Lo de Martínez ahora no lo recuerdo, sinceramente. ¿Y cómo? A ver, ¿usted alguna vez trató de interpretar qué puede pasar por la cabeza de un ser humano para asesinar a un chico? Yo soy docente, tengo alumnos de esa edad. Para asesinar a un chico de apenas 17 años por militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿usted alguna vez trató de interpretar esa mente tan perversa? La verdad que es algo... porque el solo hecho de apretar el gatillo, pero también hay casos de niños más jóvenes todavía, que los torturaron, es decir, que les pusieron la picana, que sentían sus gritos desgarradores y ellos seguían de una manera atroz, y la verdad que es poco comprensible. Tal vez el ser humano se va degradando de tal manera que termina encontrándole alguna explicación a esa barbaridad que realiza, pero sin ningún lugar a duda es una barbaridad y son gente que tienen que pagar por lo que hicieron. ¿Y por qué piensa que a pesar de todo lo que se conoce, de todo lo que fue revelado a la luz, aún hay gente que reivindica ese pasado negro que tuvimos los argentinos? Lo que tiene que ver con situaciones económicas, me parece que hay una relación grande entre lo que hacen estos grupos, ya sea militares o paramilitares, con el poder económico de todos los tiempos, ¿no? De los poderosos de siempre, los grupos concentrados, los millonarios, los multimillonarios y los que de alguna manera tienen las riendas del poder en la Argentina, tienen la capacidad de desinformar, tienen la capacidad de bajar un mensaje y una idea que los beneficia a ellos y que poco tiene que ver con la realidad. Entonces, desde ya que estos grupos los apoyan, y hay otros sectores confundidos que también toman ese mensaje mentiroso y que de alguna manera le permite tener esa pseudo historia que no está bien. Y produce indignación, bronca, angustia, ver que en estos momentos se le conceda prisión domiciliaria a personajes nefastos como Checolás, como Astiz, con el aval del gobierno. Sí, y que uno ha aprendido a lo largo de todos los tiempos es que la única respuesta que se le puede dar a esto es en paz y con inteligencia oponerse y con una gran movilización poder revertir estos casos, ¿no? El 2-1 que lo intentan hacer termina de alguna manera, no lo pudieron implementar producto de esa inmensa movilización que hubo en la sociedad para que eso no sucediera. Así que, por otro lado, como decíamos antes, ¿no? Es lógico que esta gente quiera liberar a los represores, a los torturadores, a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, darle toda la posibilidad de hacer grandes negocios a esos grupos concentrados, minoritarios, que puedan evadir, que puedan llevar el dinero a otros lugares del mundo, donde le permitan hacer grandes negocios con la plata de los argentinos. Hay que entender que ellos son así, y bueno, hay que organizarse para tratar de que eso no se produzca,
y tal vez a partir del 2019, cuando haya las nuevas elecciones, poder revertir esta realidad de hoy. Usted recién hablaba de la lucha pacífica. ¿En qué lugar de la historia ubica usted a Estela de Carlotto? Y mire, van a pasar, nos vamos a morir nosotros, se van a morir nuestros hijos, nuestros nietos, pero en la historia de la humanidad, los organismos de derechos humanos, Estela Carlotto y Eve y Lita Boltano y Nora Cortiñas y Tatia Almeida y muchísimas madres más, van a estar en las páginas más gloriosas. Nadie va a olvidar lo que han hecho las madres en plena dictadura, enfrentándose a ese poder inmenso que tenía la dictadura. Y después en democracia, por más que no, en los primeros tiempos los presidentes y el poder político no acompañaba su lucha, ellas siguieron adelante en paz, buscando justicia, hasta que en parte la encontraron con Néstor Kirchner cuando anula las leyes de audiencia de vida, punto final, indulto. Y hoy siguen peleando, casi no pueden ni caminar y siguen estando en todo lugar defendiendo a los argentinos, porque en sí defienden a los argentinos, de las barbaridades de un pequeño grupo de argentinos. ¿Tuvo espacio para vivir como hincha del Mundial del 78? Yo pude separar lo que era la dictadura, lo que la dictadura quería utilizar al Mundial para ocultar sus crímenes, y lo que es la pasión del hincha argentino, la pasión del que de alguna manera ama el fútbol. Como yo soy uno de ellos, pude separar y disfrutar lo que eran los triunfos de Argentina y insultar y trabajar para que la dictadura nunca más gobernar. Sí, bueno, hemos hablado con personajes como Leopoldo Jacinto Luque, como Daniel Bertoni, como Daniel Killer, que por ahí se sienten muy doloridos cuando los tratan de pegar con la dictadura. ¿Usted considera lo mismo, Claudio? Sí, y los organismos de derechos humanos han sido muy claros, los deportistas han jugado para darle alegría al pueblo y en nada se tienen que involucrarse los con ese tiempo. Ellos, al contrario, permitieron que la gente vivir un tiempo de felicidad en medio de toda esa barbarie, así que en un momento se los ubica en ese lugar nefasto de la historia. ¿Qué es lo que sintió cuando Néstor Kirchner le comunicó a usted para suceder a Roberto Perfumo en la Secretaría de Deportes? ¿Sintió una gran responsabilidad, un orgullo, un poquito de miedo? ¿Qué es lo que pasó por su cabeza? Y una inmensa responsabilidad, porque era una Argentina destruida, era una Argentina sin planes de deporte social, sin apoyo a los deportistas de alto rendimiento. Néstor Kirchner todos los años empezó a aumentarle el presupuesto al deporte. Qué tiempos, ¿no? Hoy es el tercer año, en 2019 va a ser el tercer año consecutivo que se le reduce el presupuesto al deporte argentino. Néstor Kirchner todos los años aumentó el presupuesto y después Cristina Kirchner le dio leyes que fueron fundantes y que fueron revolucionarias en lo que fue el deporte, porque la ley de los Juegos Evita, la ley de apoyo a los clubes de barrio, la ley del ENAR, que le dio la respuesta a los deportistas de alto rendimiento, se hicieron en esos 12 años, ¿no? Y bueno, hoy estamos en otra Argentina muy opuesta a la de esos tiempos, porque hoy todo se reduce, todo se ajusta, hoy todo se achica, y los que de alguna manera podían viajar, podían tener el fútbol para todos, podían tener las vacaciones, podían tener las NEBU, podían tener las jubilaciones dignas, podían tener la comida a unos precios accesibles, las tarifas a unos precios accesibles, hoy todo esto es opuesto. Y bueno, hablábamos con varios deportistas, caso de Sergio Vigil, de Hugo Conti, incluso con un predecesor suyo como fue Hugo Porta en la época de Menem, y todos nos hablaban
maravillas de lo que tú, de la implicancia del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en la refundación del deporte argentino. ¿Usted lo ve como uno de sus máximos orgullos personales? Sí, sí, desde ya. Igual uno está dentro de un... estuvo dentro de este gobierno, que logró eso. Y hoy yo estuviera en otro gobierno, o en este gobierno, hubiera sido imposible lograr nada de eso, ¿no? Ahí hubo una gran participación también del Comité Olímpico, a través de Gerardo Huertain, y entre los dos juntos pudimos llevar adelante, por supuesto con la firma de Cristina Kirchner, la ley del ENAR, y ha sido un cambio muy, muy grande en el deporte argentino. Ahora también en este tiempo se ha quitado la autonomía de financiamiento del ENAR. Es verdad. Y esto también se va a sentir, y de alguna manera todo ese avance que se venía haciendo va a empezar a retroceder, donde de alguna forma los que se van a perjudicar son los deportistas argentinos, y desde ya todos los argentinos que bueno, no vamos a ver tantos logros como se vieron en esos tiempos. Ahora es inexplicable esto, porque el ENARD no le quitaba un peso, tanto que se habla de la plata de los hospitales, las escuelas, no le quitaba un peso a ninguna de las otras ramas. Ese era un ente que se autofinanciaba a través de un impuesto a la telefonía celular. ¿Por qué usted cree que se permite este avance tan siniestro en contra de un ente que es un ejemplo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Porque ese impuesto, esta gente lo quiere, que en vez de vaya al ENAR, que vaya directamente a las tesorerías generales. Claro. Y de esa manera ellos deciden cuánto dan y cuándo lo dan, porque ahora va a haber que pagar toda la deuda que se contrajo, ¿no? Entonces se va a necesitar la plata para pagar la deuda o para pagar a diferentes situaciones donde nos han embarcado y que estamos con todo este problema, que uno de los gastos más grandes que va a haber el próximo año van a ser los intereses de la deuda. Entonces tienen la plata para pagar los intereses de la deuda. Y bueno, ahí está el deporte argentino perjudicándose. ¿Y a qué atribuye usted la mansedumbre de un pueblo que, o una gran parte, gran porción de este pueblo, que está permitiendo quizás débilmente que se quite derechos adquiridos que uno pensaba, sinceramente, yo a mis 41 años pensé que esos derechos iban a ser para toda la vida? Bueno, a veces es que es muy difícil que grandes sectores de la sociedad puedan entender el grado de esta transferencia de ingresos, ¿no? Porque la plata sigue siendo en gran medida la misma ingresada en Argentina. Lo que pasa es que ellos la reparten de otra manera. Esto se produce también porque es muy difícil formarse en la Argentina hoy. Hoy todos los grandes medios están condicionados por la pauta publicitaria o porque ideológicamente están con estas ideas que ellos llevan. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Ya la gente le creyó en un momento, intentó volverle a creer en el 2017, pero ahora ya son tan groseras las pruebas de sus mentiras y de su hipocresía y cómo utilizan los medios y todo para enriquecerse, que le va a dar una respuesta muy clara y contundente en este próximo tiempo que se viene. ¿El fútbol es una etapa ya cerrada en su vida o por ahí podría llegar a trabajar en un futuro? Miren, me gustaría tal vez poder cumplir el ciclo de dirigir una primera división, porque alguna vez la dirigí, pero por muy poquitos partidos y en forma interina, porque los técnicos se iban. Entonces los dirigentes me decían que dirija, yo estaba en inferiores siendo técnico, que dirija, así que tal vez, si hay ahí algún lugar en su pueblo que tiene acá todo amateur, Claudio, es todo amateur aquí. Así que obviamente sí, pero nos ha escrito Martín Fernández, es un muchacho que trabaja mucho aquí en el hockey en la zona y hablaba muy bien de ustedes, que siempre tenía un contacto permanente
con los deportistas. También el caso de Raúl Valdés, que fue secretario de gobierno, secretario de deportes en la época de Capitanich en Chaco, que tuvo muchas reuniones con usted y hablan todos muy bien de usted. ¿Eso quizás es el tesoro que más resguarda en su vida, Claudio? Bueno, sí, desde ya que haya un reconocimiento y que haya un respeto, creo que es lo más importante. La fama es todo una cosa muy mentirosa, sí, y muy, muy frágil. El respeto es lo trascendente, lo importante. Y por suerte creo que en gran medida uno lo tiene de mucha gente, así que eso es lo que me llevo, ¿no? Bueno, Claudio, la verdad muy agradecido por el contacto. Fue una entrevista, una charla muy fructífera de vuestra parte. Así que agradecemos por esta comunicación. Y bueno, nuestros micrófonos están abiertos en quizás alguna otra oportunidad para ojalá dar buenas noticias respecto al deporte. Te mando un abrazo y muchas gracias por la atención. Adiós. Bueno, pasó por los micrófonos.